Voy a dejarles con una conversación que sostuve con José Manuel Hernández Peguero. José Manuel Hernández Peguero es delegado técnico del Partido de la Liberación Dominicana ante la Junta Central Electoral. Es un hombre cercano al expresidente Leonel Fernández, a cuya tendencia se identifica como miembro. Fue fiscal del Distrito Nacional, miembro del Tribunal Superior Electoral, fue aspirante en el Distrito Nacional a la candidatura de senador, no ganó. Pero bueno, José Manuel Hernández Peguero, como delegado técnico y cercano al expresidente Fernández, estuvo conversando conmigo en mi programa La Cosa Como Es y trató de responder, en cierto modo, a unas aseveraciones que hace el presidente de la Junta Central Electoral. El presidente de la Junta Central Electoral hace 2 días se preguntaban qué más es lo que quieren. Se lo hemos dado todo, todo lo que han pedido, ¿qué es lo que quieren? Y entonces fuimos punto por punto, él iba citando uno, dos, tres, y José Manuel Hernández Peguero iba respondiendo qué más es lo que quieren. Así que con esto les dejo y mañana nos encontramos aquí. Se nos pidió cédula gratis. Se le pidió cédula gratis, se la dieron. Pero me extraña porque él, como pasado funcionario de la Junta, sabía que eso no había que pedírselo a la Junta. Él sabe que para evitar la compra de la cédula, siempre la Junta Central Electoral dispone que 15 días antes, no días antes como ocurrió ahora, estuviesen disponibles de manera gratuita la emisión de duplicado de cédula. ¿De quién fue la solicitud? ¿Del grupo de Fernández? Tuvimos que hacérsela porque no lo hicieron. ¿Usted lo hizo a nombre del doctor Leonel Fernández? Lo hizo el PLD. El delegado del político doctor, del precandidato Leonel Fernández. Vamos a seguir. Es decir, que quedamos claros, ¿verdad? Bueno, dice usted, eso no había que pedírselo. No. Eso era costumbre de la Junta hacerlo en todos los procesos electorales. Seguimos escuchando, señor director. Dimos cédula gratis 2 días. Dos, se nos pidió que se hiciese una auditoría y se indicaron las universidades que la iban a hacer. Déjelo correr, porque él responde. Sigan, déjelo correr. Universidades solicitadas, mentadas, indicadas, especificadas, dieron una opinión profesional. Perfecto, dieron su opinión. ¿Cuál es el problema? Dios mío. Virgen de la Alta Gracia. Dios mío, el 31 de enero, ajá, dos funcionarios de la Junta Central Electoral, que son el director de informática y el director de elecciones, firmaron con los 5 partidos que al que entonces íbamos a la primaria un acuerdo sobre el sistema de voto automatizado, en donde ellos asumían la Junta Central Electoral una obligación que era de hacer esa auditoría al software, a los equipos. 19 días después, es decir, el 19 de febrero, la Junta Central Electoral emite una resolución, el Pleno, ya plasmando ese compromiso. Han pasado 8 meses y todavía la auditoría no se ha hecho. Celebramos las primarias y no se hicieron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señor presidente de la Junta Central Electoral, que usted incumplió? Que usted no cumplió, que la Junta Central Electoral obvió a este plan piloto someterlo a una evaluación técnica como es el rigor procesal para estos casos. ¿Por qué usted no complació o no complació, no cumplió su palabra? Ahora, podría decir el presidente de la Junta Central Electoral, él está enumerando los puntos, vamos por el punto número 2. No, pero está repetido. Él se refirió al de las universidades. No, ese nosotros lo solicitamos un mes antes. Y dice que lo acató. Pero espérese, señores, que nosotros no estamos diciendo eso. Nosotros, ante el incumplimiento de la Junta Central Electoral, lo que hicimos fue proponerle ya para los días faltantes que quedaban, ajá, que se hiciera una evaluación somera. Era como una tabla de salvación. Lógico, pero eso no significa que no satisfizo la solicitud de usted. Bueno, es tan así que el informe de las universidades se entrega el día 10 de octubre, después de pasada la primaria. Entonces, no, señor presidente, me merece mucho respeto, mucha consideración, mucha estima, pero la Junta Central Electoral no cumplió a lo que se obligó en una resolución del 19 de febrero. Seguimos con el presidente de la Junta Central Electoral, porque él fue enumerando. Primero, segundo, nos vamos al tercero. Número 3.
el día de del 6 de octubre se hizo una confrontación física en el nivel presidencial de un 20%, que resultó más que satisfactoria en relación con que los resultados electrónicos eran confirmados por los votos físicos. Ahí tienen. Punto número 3, señor presidente. Cuestionamos, ante todo, de que ese sistema aleatorio de la selección de las mesas electorales no fue acorde a los preceptos que rigen este tipo de selección. Ya los presidentes de las juntas electorales y los que empacaron sabían cuáles eran esas mesas que iban a ser escogidas aleatoriamente. Y segundo, que es lo más importante, usted no negó, la Junta Central Electoral le negó al expresidente Leonel Fernández el conteo en el 100% y luego el conteo del 50%. Entonces, no es cierto que a usted nos complacieron. Tampoco sabemos los resultados de ese conteo manual que se hizo del 20%. Súbalo a la página web de la Junta para que entonces nosotros podamos tener conocimiento. O sea que usted, como delegado técnico del PLD, no ha tenido acceso a esos resultados. No hemos tenido acceso a esos datos. Vamos a seguir con el presidente de la Junta Central Electoral. Lo iba numerando 1, 2, 3. Nos fuimos al siguiente. Y a continuación, no quedándose la cosa ahí, hubo una audiencia también pidiendo a la jurisdicción correspondiente que se suspendiera como tal la publicación de los resultados. Y eso fue rechazado por la jurisdicción. Pero también nosotros hicimos la sumatoria y el conteo físico contrastado en las 158 juntas de todos los votos físicos. Entonces, el primero que de ese cuarto punto, que es la transmisión, que se hizo una audiencia para solicitar y fue rechazado. Constatado por todo el mundo, hasta por Participación Ciudadana, la Iglesia Católica, que pedía ante todo lo ocurrido, prudencia, magistrado, juez, presidente. Nosotros entendíamos que lo conveniente para que poder salvar este proceso era que la Junta Central Electoral no estableciese un cómputo definitivo y mucho menos proclamase antes del tiempo previsto por la ley para la culminación, proclamase ganadores. Nosotros entendimos que lo más prudente ante lo sucedido era que la Junta Central Electoral se abstuviese de dar los resultados del conteo, porque usted como yo pudimos constatar la compra masiva de votos en las mismas puertas de los colegios electorales. Lo comprobamos, lo vieron, lo notó, lo comprobó, estuvieron allí la policía electoral y no se hizo nada. El presidente de la Junta Central Electoral termina diciendo qué es lo que quieren. Es casi como si dijera que tanto es lo que fuñe. Vamos a terminar viendo al presidente de la Junta. Y los resultados confirmaron lo que los resultados electrónicos habían determinado. ¿Qué más es lo que se quiere? ¿Qué más? Pero siendo humildes también, no temerarios, no retadores, nos sometemos a lo que diga esa auditoría. Nos ponemos en manos de esa expertise, humildemente, gallardamente, honorablemente. Ninguno de los que está aquí va a renunciar. Falso. Falso. Nosotros nos vamos a presentar diariamente aquí con la cabeza en alto. Aquí nadie ha hecho nada malo. Por el momento es cuanto. Por el momento. La cosa como es. Por el momento es cuanto. El presidente parece molesto y dice, ¿qué más es lo que ustedes quieren? Bueno, la Junta Central Electoral
aprobó ya por resolución la auditoría forense. Aquella que hace 8 meses no hicieron, hoy se la realizan a un muerto. A un muerto que son los resultados nefastos del proceso de las primarias. Nosotros estamos seguros y convencidos de que allí saldrá toda la verdad. Ustedes no tienen que renunciar. Nosotros no estamos reclamando eso. Lo que nosotros consideramos es que queda un resultado nefasto para el país. Tal y como usted, yo sé que el costo de la primaria fueron 1.400 y tantos millones de pesos en un país pobre, con muchas limitaciones. Al final de cuentas, tenemos un software de voto automatizado bastante cuestionado. Tenemos una crisis política y tenemos la afectación de la credibilidad de la Junta. Nosotros somos dominicanos y lo que queríamos era que todo esto resultase sin ningún tipo de contratiempo. Pero cuando usted nota, como yo y como el expresidente Fernández, que el promedio de votación era un 22% y hubo lugares en donde se llegó hasta el 89% de votación en el sur, mientras la Junta Central Electoral emitía sus boletines, se seguía votando. En esos lugares se votó hasta un 89%. Es ahí donde está el problema. Nosotros le vamos a demostrar, no a los técnicos que se seleccionen, sino a la firma que nosotros hemos requerido que acompañen esos técnicos, que son la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y a Estados Unidos, para que entonces puedan comparar lo sucedido con lo que ustedes eluden. Hernández Peguero, cuando usted hace referencia a los organismos internacionales que ha requerido, ¿quiere decir que ustedes tienen la idea y persisten en la idea de que la Unión Europea, Naciones Unidas, el gobierno estadounidense acompañen el proceso de auditoría forense? ¿Cierto? ¿Eso ha sido respondido ya por la Junta? Todavía no. Tengo entendido que eso fue lo que molestó al magistrado que renunció, porque dijo, ¿cómo es posible que estén pidiendo que venga gente de otro sitio? Nosotros estamos aquí, yo lo vi decirlo. No, pero espérese. Es que son ellos que han establecido que sea una compañía de reconocida solvencia internacional. Pero una cosa es una compañía y otra que órganos internacionales sean parte del proceso como observadores. Eso. En todas partes. No hay problema con eso. Todas partes participan. Lo que nosotros creemos es que al final de cuentas estamos ante una crisis política de una magnitud que merece, ante todo. ¿Una crisis política del país o una crisis política del PLD? No se trata del PLD, se trata de la democracia dominicana. Este sistema de voto automatizado, si pasaba, ¿verdad?, sin ningún tipo de problema, era el que se iba a utilizar para las elecciones municipales de febrero y para las elecciones presidenciales y congresuales de mayo. Es decir, que nosotros esperábamos eso. Y él mismo lo decía, si no pasamos ahora, no podemos entonces aceptarlo, ¿verdad? Ustedes, una cosa es que el proceso haya sido sometido a ciertas prácticas como la compra y venta de cédulas, que en República Dominicana es una denuncia persistente, y el que tiene más poder tiene más dinero, más capacidad de compra. Y otra cosa es que se diga que hay un fraude en el proceso interno, sí, que es lo que ustedes han sostenido. No salió ahí, pero el presidente de la Junta Central Electoral dice que ustedes, desde el sector del doctor Leonel Fernández, han ido como dando traspiés, o sea, han dicho primero que era un ruso, después, él lo dijo así, primero que era un ruso, después que era un hombre apellido Gómez, Ochi Gómez, y después al final que era un indio. Entonces él dice, ¿por qué han dicho demasiadas cosas? No pasa de eso. Mire, le habla ahora el fiscal. Cuando se comete un delito, un crimen, al investigador le llegan informaciones, es decir, indicios, que lo suministran, ¿verdad?, las personas interesadas, las personas que vieron. Se estableció una información, se identificó una información de un ruso, después de otra persona, ahora de un... Eso no descalifica
El investigador tiene que recibir todas las informaciones y a partir de ahí entonces establecer cuál de ellas es la verdadera. Lo que sí es que da como un aspecto de cierta incertidumbre, bueno, o sea, no hay certeza. ¿Ustedes ahora tienen la certeza de que el indio realmente existe? No es tan solo el indio, es los resultados de lo que ha acontecido. Es que en un tiempo, en cuanto se pasaban 800 y tantos de actas se transmitían, ocurrió que las votaciones del candidato que adversaba a Leonel Fernández duraron 3 horas para llegar. Uh-huh. Es decir, no llegaron juntas a la de Leonel Fernández. Eso mueve a sospecha. Pero también, ¿cómo no criticar que todavía votándose en casi un 55% de las mesas electorales que estaban diseminadas en el país, es decir, estamos hablando de más de 3.500 mesas, la Junta Electoral comenzase a emitir los resultados del escrutinio, del conteo, infiriendo ante todo en las personas que estaban esperando? Lo que yo entendí ahí, perdóneme si me lo aclara si estoy equivocada, entendí que cuando el presidente de la Junta habló, dijo que se hizo una reunión como de emergencia y se tomó la decisión de seguir transmitiendo. A mí no se me consultó. Eso fue lo que entendí. ¿Usted lo escuchó? ¿Usted no entendió eso? No, eso no. Que se consultó. Tendría yo que verificar en el audio de él, pero fue lo que entendía. Lo que pasa era que la Junta entendía que iba a ser destacada por... A las 4 en punto comenzar a emitir resultados. Lo cierto es que esta crisis política requiere, ante todo, de ecuanimidad, de que los árbitros actúen, ante todo, despojados de... ¿Ustedes se sienten satisfechos de la respuesta que ha dado la Junta con posterioridad a todo esto? O sea, la Junta ha dicho, bueno, el presidente de la Junta disimula la humildad cuando lo dice, pero dice humildemente, nos sometemos a todo. O sea, eso que él ha dicho, que aunque parece estar molesto, al final termina diciendo, bueno, hemos convocado una auditoría forense y nos vamos a someter a lo que esa auditoría dé. ¿Se sienten satisfechos con eso o piensan que debe haber unos gestos más que ahí? Mire, nosotros a los asuntos personales no nos referimos. Nosotros le tenemos mucha estima y destacamos el hombre, el ser humano, sí, que sí, son pero todos salte ellos. Los elogios y siga porque... Ahora lo que nos corresponde es que esa auditoría se realice y que no pase como la que ellos se comprometieron a hacer hace 8 meses. Sí, ellos lo van a hacer, obviamente. Yo creo que tienen un compromiso con el país. Bueno, pero nosotros necesitamos que eso esté cuanto antes, para poder entonces demostrar el fraude que se cometió en perjuicio de Leonel Fernández. Debo terminar, pero ha dicho el doctor Leonel Fernández, cuando se refería a la auditoría forense, que hay unos términos, él ponía como unas condiciones, y una de las condiciones que pone es que sea una empresa internacional. Vi al presidente de la Junta Central Electoral diciendo que se va a convocar una especie de licitación pública con una empresa que podría ser local, pero que tenga sustento internacional. ¿Eso no es ningún problema para ustedes? Bueno, si tiene reconocida solvencia internacional, habría que analizarla. Lo que nosotros sí creemos es que estamos en un momento muy delicado para el país, no para exclusivamente el Partido de la Liberación Dominicana. Tal como ustedes han comprobado, junto al expresidente Leonel Fernández, se ha sumado el Partido Revolucionario Mayoritario, la Iglesia Católica y muchas instituciones más. Lo de la Iglesia Católica con pinza, pero no tenemos tiempo para analizarlo. Bueno, al final de cuentas, que la Iglesia Católica es... Sí, al final de cuentas, nosotros, los que seguimos al expresidente Leonel Fernández y los que amamos al Partido de la Liberación Dominicana... ¿De donde no se piensan ir? Vamos a esperar. Vamos a hablar de eso después entonces, porque mira, no me lo respondió de una vez. Hablaremos de una vez. Gracias, José Manuel Hernández Peguero, es fiscal del Distrito Nacional, delegado técnico del PLD ante la Junta Central Electoral, pero cercano al expresidente Leonel Fernández, y es una de las personas que dice que tenemos que esperar para ver lo que pase.